Bienvenidos a un nuevo video de Halo in Slol, en esta ocasión con su amigo Halo. Ayer fue revelado a nivel mundial que el juego conocido hasta ahora como Proyecto A lleva por nombre Valorant, un shooter competitivo con inicialmente 12 personajes que será lanzado en este verano del año 2020, es decir, en unos pocos meses tendremos un nuevo juego de Riot Games, a pesar de que ya tuvimos un nuevo juego con Legends of Runeterra y lanzan 3 aplicaciones móviles adicionales, teniendo mucho de lo que hablar durante este video. ¡Comencemos! Para empezar, no quería hacer este video como un video de noticias porque saben que no es mi estilo. Por el contrario, quería presentar la oportunidad ante todos ustedes, aquellos que apoyan este canal y su contenido enfocado al mundo de League of Legends y recientemente a Legends of Runeterra, un debate o espacio de diálogo en el que puedan hablar con sinceridad sobre lo que piensan de esta arriesgada apuesta de Riot Games en un mercado completamente nuevo para ellos como lo son los First Person Shooters. En este caso, con un enfoque competitivo como tanto le gusta al éxito empresa. Primero que todo, tengo que contextualizar a todos los que aún no sepan las más recientes noticias. El pasado octubre del año 2019, Riot Games celebró a nivel mundial en diferentes capitales del planeta el cumpleaños número 10, la primera década del juego en línea que los llevó a posicionarse como una de las empresas de videojuegos representativas en la actualidad. En esas diferentes celebraciones que se llevaron a cabo en simultáneo a nivel mundial, en la que personalmente estuvimos Nessie y yo disfrutando con muchos de ustedes en la de Bogotá, revelaron una gran cantidad de proyectos en los que Riot Games llevaba bastante tiempo trabajando. El mítico misterio de cuál sería el segundo juego de Riot Games se derrumbó en un instante cuando todos los gamers y fanáticos de League of Legends alrededor del mundo recibieron el anuncio del primer juego de cartas online basado en el mundo de League of Legends y otros 4 juegos de diferentes géneros. Y el primero que encabezaba la lista era un título que llevaba como nombre clasificado el Proyecto A, un juego de disparos con apariencia caricaturesca similar al estilo artístico de juegos como Overwatch o Team Fortress 2. Aunque personalmente lo primero que se me vino a la mente al ver las tonalidades verdosas en las habilidades de los personajes contrastando con el beige de los muros de un mapa con arquitectura claramente asiática era Paladins. Estaba confirmado que este juego no se localizaría en Runeterra, mundo donde habitan los personajes ficticios de League of Legends. Por un lado, porque el mundo de Runeterra sería ampliado y sincronizado al actual canon en expansión por parte del primer juego de Riot Games oficialmente lanzado después de League of Legends. Estoy hablando de Legends of Runeterra. Y además parece que tanto el RPG como el fighting, de los que dieron muy poca información en dicha revelación, sí estarían localizados en Runeterra. Personalmente creo que es un acierto el alejar a este juego de la franquicia relacionada con League of Legends, por la simple razón de que con cada entrega más y más ambiciosa en torno al canon oficial al que tanto le han dedicado la familia de Riot Games, se empieza a volver más difícil la sincronización, solidez y coherencia narrativa en medio de sus personajes, sobre todo sabiendo que dentro de los anuncios del año pasado, una de las más importantes revelaciones no solo fueron los juegos y aplicaciones involucradas, sino una serie ubicada dentro del canon de League of Legends, retratando sucesos del pasado de personajes en la metropolitana ciudad del progreso Piltover, que lleva como título Arcane, y es uno de los más importantes lanzamientos de este año. Así que me gusta que Riot se desligue por lo menos en un proyecto del mundo de LOL, para que logren sorprender al planeta con un título y franquicia mucho más fresca, con personajes, entornos y una historia o por lo menos premisa completamente nueva. Y así llegamos a Valorant, el nombre oficial de dicho shooter que hasta ahora conocíamos como Proyecto A. Lo que en principio pensé que rebatía todo lo que les acabo de decir sobre la separación de franquicias, siendo que por la filtración del nombre hace un par de días daba a entender que sí haría parte del mundo de Runeterra. Recordemos que el continente norte de ese mundo lleva casi el mismo nombre, y dije casi porque la diferencia entre Valorant y Valorant es solo una al final, pero en fin, hasta ahora parece que es solo coincidencia, porque tras lo filtrado y lo oficialmente revelado, sabemos que los personajes de Valorant tienen nacionalidades específicas y de nuestro propio mundo, similar a lo que ya conocíamos años atrás en Overwatch, con agentes que trabajan para esta suerte de agencia militar internacional que lucha con un fin que al menos actualmente es desconocido para nosotros. Valorant llega con un pool de personajes entre los que encontramos, para variar, un diverso grupo de estadounidenses, ingleses, rusos y asiáticos de los mercados
mercados más importantes para los inversores de videojuegos, el chino y el coreano. Por lo cual, efectivamente, tenemos una persona de China y una coreana. Oficialmente, sus nombres son Sage, como la gente china, Cypher, como el agente de Marruecos, Brimstone y Viper, como agentes estadounidenses, Jet, como la agente de Corea, obviamente del sur, Phoenix, como el agente del Reino Unido, cabe aclarar que no sabemos su nacionalidad, pero obviamente debe ser inglés, Sova, como el agente ruso, y por último, el misterioso Omen, que aún no ha sido adjudicado a una nacionalidad específica. Cabe aclarar que me gusta mucho el futuro que promete el juego, porque a diferencia de la enorme diversidad racial y nacional que nos presentó en principio Overwatch, una de las debilidades de dicha franquicia de Blizzard fue el modelo de negocio que se gestó alrededor del juego. Al ser un lanzamiento AAA como título pago, no tuvo la intención de actualización con el grado de frecuencia que, por ejemplo, su directo rival gratuito Paladins. Pero lo cierto es que el rey de este tipo de videojuegos, que continúa generando personajes con un alto grado de creatividad e innovación, al mismo tiempo que con una frecuencia perturbadoramente corta, es el League of Legends. Y por eso, confío en que Valorant será un juego que, con una cantidad de actualizaciones y personajes que en un futuro harán que la diversidad étnica que nos presentan inicialmente con los típicos clichés que hemos conocido de juegos que en muchos casos han copiado al mismísimo League of Legends con su pool ecléctico de personajes con tonos y referentes diferentes, se podría convertir en un maravilloso abanico de agentes de la mayoría de países del mundo con gadgets y habilidades personalizadas adaptadas a un juego competitivo balanceado. Es decir, todo lo que Overwatch no pudo lograr, de nuevo, por el modelo de negocio en el que, con el perdón de Blizzard, Riot Games se ha llevado por los cuernos al enfocarse primero en el jugador y la experiencia de juego por encima de la calidad final del producto, que bien puede mejorar con el tiempo de la misma forma que lo hizo con League of Legends. Pero dejando de lado las intenciones étnicamente diversificadoras con ánimos de lucro, hablemos un poco de lo que conocemos tanto estética como en el gameplay, que tanto jugadores profesionales del shooter como creadores de contenido han probado previamente y nos han revelado. A simple vista, los efectos de las habilidades de los personajes se ven bastante bien dentro de su estilo cartoon, abandonando el clásico realismo al que le apuntan este tipo de títulos que Valorant tratará de destronar como shooter competitivo favorito. Estoy hablando específicamente de Counter-Strike o Call of Duty. El problema que veo es con el mapa que nos han revelado en los únicos gameplays que conocemos. No se ve muy interesante o diferente a lo que conocíamos previamente con títulos que han intentado hacer lo mismo. Es solo una apreciación personal a nivel estético, porque lo poco que me desanima lo que he visto a nivel creativo se me quita completamente cuando abordo lo que quiere lograr Riot Games con este título como competencia en forma. Siendo sincero con ustedes, soy un fanático empedernido de los shooters, pero soy súper manco en ellos, por lo que observo con admiración la industria competitiva que se ha gestado alrededor de este tipo de títulos. Valorant es un juego al que Riot Games le ha impregnado sus políticas indie en todos los puntos de su desarrollo. Esas políticas que todos ya conocemos y que el jugador entiende intrínsecamente son: es un juego que pide muy pocos recursos para que casi cualquier máquina pueda correrlo y así la mayor cantidad de jugadores puedan disfrutar de la experiencia sin requerir de una infraestructura exagerada, lo que agradecemos sobre todo aquí en los países en vía de desarrollo, en los que es muy común instalar League of Legends en mini portátiles. En segundo lugar, el juego será gratuito, por lo que esperaremos que utilizarán el método económico que exitosamente los llevó a la cima con League of Legends, y ese fue aquel que reza el lema: la skin no te quita lo manco. Si bien los estéticos muchas veces pueden ser costosos en este tipo de juegos, se agradece el hecho de que los juegos que crea Riot Games vayan en contra de la cada vez más común práctica de otras empresas cuyos títulos giran alrededor de los micropagos y el pay to win. Los estéticos pueden costar, pero no dejan de ser lujos innecesarios que en nada afectan tu experiencia y mucho menos desempeño a la hora de competir. Y en tercer y más importante lugar, crean juegos competitivos, deportes electrónicos en la estricta definición de la palabra. Riot Games prioriza siempre el desempeño del juego ante el jugador profesional por encima del acabado y lo que pueda representar la experiencia para los jugadores novatos o los que más invierten en el título, en cuestión económica, no de tiempo. Algo que ha recalcado todos los que han probado el juego en diferentes momentos es que en principio es confuso y no es una experiencia excepcionalmente divertida en comparación a otros juegos, pero cuando ha pasado un poco de tiempo y han entendido las dinámicas, disfrutan enormemente del juego y de su enfoque más orientado a la dinámica del equipo y su composición y menos a la tradicional habilidad individual de los profesionales. Y este es un punto muy importante que debe ser tomado en cuenta, porque a diferencia de los shooters, llevo varios años involucrado en diferentes competencias de juegos de estrategia de cartas como Magic, Pokémon, Hearthstone, y luego de jugar algunos días Legends of Runeterra,
encontré un poco aburrido el juego, tanto que no continué rescatando las recompensas que me ofrecían. Pero hace una semana decidí armarme un deck meta con el que me puse a jugar de forma seria y estoy viciadísimo. Hoy en día es mi juego de cartas favorito. No sé cómo lo hace Riot, pero crea juegos que, si bien al principio no llaman la atención como otros, sí son productos que vician como una bola de nieve conforme te haces mejor jugador y entiendes la amplia gama que ofrece el título, desde las dinámicas básicas que presenta para el novato hasta las inverosimilitudes que realiza el jugador profesional. Eso es digno de aplaudir. No me digan que no han tenido ese amigo que solo con ver LOL le dice no, y a pesar de jugar un par de partidas aún no le convence el juego, pero sabes que solo necesita agarrarle el tiro para que le hayas presentado un vicio peor que la heroína. Voy con un marcador 0-2 con Riot Games y tengo el presentimiento que con Valorant lo convertirá en un 0-3. En cuanto a la experiencia en juego de la competencia que quiere ofrecer Valorant, tenemos un FPS que, si bien parecía ser parte de la categoría de Team Fortress 2 que masificó el lanzamiento de Overwatch, de esto solo toma el prediseño de clases que los mismos de Electronic Arts aprovecharon en su Battle Royale en equipo lanzado el año pasado, Apex Legends. Por el contrario, Valorant parece estar mucho más interesado en el mercado que por años ha dominado Counter Strike. Los disparos son letales y las habilidades son solo apoyo para las composiciones del equipo y no directamente para acabar con los rivales. Los equipos se configuran con 5 integrantes, pero lo importante son las composiciones que pueden realizarse, que creo que no serán tan variadas en principio con tan solo 12 personajes, pero de nuevo es solo cuestión de tiempo. Riot Games con League of Legends ha aprendido mucho de sus propios aciertos y errores cometidos en el proceso, por lo que al poner sus esfuerzos en este desarrollo, confiamos en que tal vez no sea el juego más divertido en principio, pero sí generará una escena competitiva y una nueva forma de ver las competencias deportivas en este género. Eso sí, más adelante en el tiempo, predigo yo, y no directamente con su lanzamiento, por la naturaleza de los juegos que hace. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Te hypea este nuevo juego? Déjamelo saber en los comentarios. Síguenos en la red social que prefieras y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Su amigo Halo se despide, gracias y hasta la próxima.